Hoy habíamos quedado emplazados, hoy vamos a hablar de tres cosas, además de todas las que queráis vosotros. Teníamos previsto por lo menos tres cosas. Una es esta de la hojilla esta que hemos recibido, que trata del decreto que ha salido para el complemento de maternidad o paternidad de las pensiones. Otra cosa que queremos debatir aquí y consultar con todos vosotros es que hay está previsto convocar en la provincia de Jaén, en principio sería para el día 7, el domingo día 7, una caravana de coches para desde la autovía de Guarromán hacia Despeñaperra. Queríamos debatirlo, ver cómo lo veis, ver si nosotros, ahora explicaré cómo se ha gestado todo esto, y ver si nosotros estamos de acuerdo con estar entre esos convocantes o no. Y luego después pues hablaremos de en qué situación nos encontramos con respecto a la reivindicación del geriátrico, la apertura del geriátrico. Eso lo tienen parado y no le dan avance, y resulta que creemos que es el mejor momento ahora mismo con la confluencia de fondos públicos y fondos de la Unión Europea que se deberían de aprovechar. Ahora es cuando habría que aprovechar, y que no se queden esos fondos sin invertir y aquellos cerrados y sin abrir. Entonces, si os parece, me pongo la gafa y repasamos un poco en qué consiste el complemento este de maternidad y paternidad, y luego, pues si queréis, hacéis las aclaraciones, las valoraciones o las preguntas que queráis sobre eso. Estaba limitado con la vida, la parte que hacemos con el cerrar el corte. Bueno, este complemento es un real decreto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Me parece que mañana creo que es cuando se pasa a ratificación en el Parlamento. Es un complemento de maternidad, en teoría, para disminuir o para colaborar en la disminución de la brecha de género en las pensiones. Intenta compensar la merma que han podido tener en algunos casos, o en muchos casos, las mujeres por el hecho de haberse dedicado al cuidado y a la crianza de los hijos, que han tenido que solicitar en algunos casos permiso. En otros casos han sido vilmente expulsadas del trabajo en cuanto se han quedado embarazadas. En otros casos han solicitado excedencia y luego han vuelto, y eso ha supuesto merma al final en el cálculo de su pensión. Este decreto viene a sustituir a una reforma que había en la ley desde 2016, una reforma con la que se cobraba el complemento de maternidad, paternidad. Os acordaréis que Juan Rubio en una ocasión lo trajo aquí, lo estuvimos hablando en la asamblea, dijimos, porque tenía documentación, se hizo con la documentación, la seguimos teniendo, dijimos que las personas, eso afectaba a las personas que estaban próximas a jubilarse y en el momento de la jubilación tendrían que solicitar ese complemento de maternidad. Dijimos que el que quisiera estábamos a su disposición para darle la información que podíamos tener. Este decreto viene a sustituirlo porque en ese decreto surgió lo que los administradores y el gobierno consideraba un problema, y es que surgió que ese complemento se había legislado solo para las mujeres. Entonces resulta que hubo algunos hombres que dijeron que bueno, y ellos por qué no podían cobrar ese complemento también por haber tenido hijos, por maternidad. ¿Por qué no podía ser de paternidad? Solicitaron, la Seguridad Social se lo rechazó, demandaron, la Seguridad Social estuvo en contra, fueron ganando juicios, la Seguridad Social siempre lo recurría a instancias superiores, hasta que tuvieron que ir al Tribunal de la Unión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y resulta que había personas, por lo menos una que sepamos, que ganó ese pleito. ¿Qué pasa? La Seguridad Social se encontraba con un problema y quería solucionarlo
para que no todos los hombres pudieran solicitar ese decreto. De todas formas, lo que estaba haciendo mientras tanto es que a todas las personas que hacían la reclamación le obligaba a un juicio tras otro, recursos, no se lo concedía nunca, le obligaba a recurrir con el costo y el tiempo y la pérdida que eso suponía. Entonces prácticamente era para hacerle desistir, para hacerle que se desanimara. Bueno, este decreto, entre el periodo 2016 y ahora 2021, hay algunas personas que tenían solicitado eso y, como digo, estarán en alguna fase de los procesos judiciales. Este decreto anula ya lo anterior. A partir de ahora aparece un nuevo complemento por maternidad. Aparece un nuevo complemento por maternidad, lo han cuantificado en 27 euros por hijo. En principio concedido a las mujeres. Ese complemento, en teoría, también está abierto a los hombres, por eso lo llaman de maternidad a paternidad, supongo yo que intentando también evitar esos litigios de que acabe otra vez el litigio en la Unión Europea, porque la Unión Europea lo que hablaba era de discriminación por razón de sexo, y supongo que para evitar que este también termine en litigio, pues resulta que lo han llamado de maternidad a paternidad, pero en teoría, o sea, pero en la práctica, para que lo cobren, esto se va a cobrar solo por una persona de la unidad familiar, y para que lo cobren los hombres, se tiene que demostrar que ha sufrido una pérdida o una merma en su pensión con motivo de la crianza de los hijos, que pidió en teoría reducción de jornada, que pidió excedencia o lo que sea, y eso en el cálculo luego de su base reguladora le ha supuesto una pérdida. Entonces sí lo cobraría el hombre. Así ha salido, y explico un poquillo los detalles. Esto es una cosa. Antes de nada, una cosa. Esto, pues, se valora positivamente. Podrá ser el caso, podremos considerarlo que no recoja todos los casos, luego lo analizaremos, luego se verá, pero se valora positivamente. Eso, en realidad, no va a ser el bálsamo de Fierabrás, pero sí va a colaborar a reducir la brecha de género de las pensiones y va a compensar a las mujeres que en muchos casos y en la mayoría de los casos tienen pensiones de hasta 300, 400 euros más bajas. Entonces, en eso se valora positivamente. Tiene aspecto que antes, el anterior complemento suponía un 10% de la base reguladora para las mujeres que habían tenido dos hijos. Un 15% para las de tres hijos, y me parece que ya era 10, 15 y 20, me parece. Bueno, vale. Eso, en comparación con los 27 euros ahora por hijo, en muchos casos suponía más dinero. O sea, esto supone menos dinero que en algunos de los casos. Hay muchas particularidades. Quien tuviera una pensión, una base reguladora de 700 euros, pues no era tanto. Quien tuviera una base reguladora de 1.200 euros, ya era más. Y suponía más dinero que ahora. Esto tiene esa desventaja, pero tiene una ventaja. Se cobra desde el principio, desde el primer hijo. Antes solo se cobraba quien hubiera tenido dos hijos, ahora se cobra desde el principio, desde el primer hijo, es una ventaja. Y leo algunas de las otras cuestiones y características que tiene. Bueno, sí, otra ventaja. Antes, ese complemento era absorbible en dos aspectos. Si la mujer que tenía la pensión tenía una base reguladora más baja de la base de la pensión mínima, cobraba un complemento a mínimo. Sabemos que lo que pasa cuando la persona tiene la base reguladora más baja, se cobra un complemento a mínimo hasta garantizar la pensión mínima en sus circunstancias. Pues entonces, ese 10% antes
solo se subía ese 10% antes, solo se subía a la base reguladora. Entonces, si con la subida de eso tu base reguladora aumentaba, pero aún así te quedabas por debajo del complemento mínimo, la pensión no subía nada. Eso perjudicaba a las pensiones más bajas. Ahora, desde el principio, cobre lo que cobre, es un complemento que se suma. Siempre se suma, 27 euros mensuales, se suma por hijo. Otra cuestión es que no se sumaba tampoco a las bases reguladoras máximas. En el caso, son pocas personas, pero también en el caso de personas que cobraban la base reguladora máxima, nunca se podían sumar para que no superara nunca la máxima. Ahora este complemento por hijo, si se añade, aunque cobre la pensión la base reguladora máxima. Otra ventaja, aquí lo recoge, el complemento al lineal. Al ser un complemento lineal, siempre beneficia a las personas que cobran pensiones más bajas. Al ser un complemento lineal, las personas que cobran pensiones más altas le supone menos porcentaje de su base reguladora. Antes era en porcentaje y había personas que podían cobrar 20 euros de complemento por hijo y había personas que, al tener una base reguladora alta, pues podían cobrar 100 euros. Ahora es 27 euros lineales. Nosotros entendemos que eso es una característica positiva. Otra característica positiva es que hay derecho, las personas que entre, fundamentalmente mujeres, que entre 2016 y ahora ya cobraban el complemento de pensiones, tiene derecho a pasarse al nuevo complemento siempre que lo considere que la beneficia, se pasa al nuevo complemento. Y también, si no la beneficia, sigue manteniendo su complemento que ya tenía calculado anteriormente. Yo tengo un hijo con 25 años ahora mismo, no tiene eso. Bueno, ahora vamos con los aspectos negativos, que los pone el tipo. No es aplicable a pensiones no contributivas, es solo aplicable a pensiones contributivas. Las pensiones no contributivas se quedan igual, no reciben ese complemento. No tiene carácter retroactivo. Esto es para personas a las que van a entrar en jubilación ahora, a las que nosotros le aconsejamos que cuando acudan al Instituto Nacional de la Seguridad Social lo hagan constar. No vaya a ser que la Seguridad Social no le informe, y si no te informa y no dices que te apliquen el complemento, no te lo aplican, luego tendrías que hacer reclamaciones. Entonces, cuando acudan a la Seguridad Social porque ha cumplido su vida laboral y van a jubilarse, que lo hagan constar allí y que digan: yo he tenido no sé cuántos hijos, quiero que se me aplique el complemento. Y supongo que tendrá que llevar el libro de familia, lo que tenga que llevar, y le recomendamos, porque si no, de oficio, en muchos de los casos no lo van a aplicar y se va a encontrar que no lo va a cobrar y va a tener esos problemas. Ya fue el 4 de enero, yo fui con él y tuve que llamar después, y yo también otra vez, y decir a la misma que no ha atendido yo, porque esto no lo dijiste. Y ya yo, bueno, ya no tenía obligación de decirlo, que eso ya se gana los tribunales. Otra cuestión, en el caso de que dos progenitores tuvieran derecho al complemento y no se pusieran de acuerdo, lo que recoge es que se lo otorgará a la persona que tenga la pensión más baja. Eso no sé cómo valorar. El importe anual es en 12 pagas, no en 14 pagas. Resulta que este complemento no se aplica a las pagas extras.
Bueno, y las personas, aquí dice al final, las personas con demanda pendiente del complemento anterior de maternidad a paternidad. Dice que bueno, que puede ser positivo en los litigios que tiene judiciales argumentar que existe este complemento anteriormente en una forma y ahora en otra, y que existe el derecho a cobrarlo hombres y mujeres, no como anteriormente lo recogía, que era solo para mujeres. Ahora existe el derecho, aunque vemos que es más limitado, porque las mujeres directamente tienen reconocido, los hombres se tienen que dar una serie de circunstancias. Que se demuestre que ha habido... Bueno, lo que decimos, la valoración en general, teniendo aspectos positivos y negativos, la valoración en general es positiva. La valoración es que los esfuerzos, las movilizaciones que se hacen, al final van teniendo eco. Nosotros tenemos una plataforma reivindicativa y siempre vamos, uno de los puntos es que desaparezca la brecha de género en las pensiones tan grandes que hay. Sobre todo para corregir injusticias como las que hemos dicho, de que la mujer por la dedicación al cuidado de los hijos pues pueda sufrir merma en la pensión. También, como hemos visto y todos sabemos y hemos conocido casos, incluso que mujeres al quedarse embarazadas eran despedidas de los trabajos. Eso no está tan lejos y casi hoy, yo diría, yo tengo casos cercanos. Yo diría que casi hoy en día todavía persisten algunas de esas situaciones. Entonces, siempre hemos mantenido esas reivindicaciones y vemos que van teniendo eco y vemos que se van legislando. Con carencias, con defectos, vale, pero esto no va a suponer mucho, pero colabora en reducir la brecha de género en las pensiones. Y así lo valoramos, como una cosa que colabora más en la reducción de la brecha de género en las pensiones. Ahora, si queréis decir algo o habláis, y después hablaremos del otro, de la movilización. ¿Alguien tiene la palabra, quiere hablar en esto? Dale, Juan. Idea y le tener más conocimiento o algo que se le explique más. Claro,
Ahora va a llegar el día 8 de marzo, las mujeres y los colectivos de mujeres saben que tienen a su disposición, si quieren, venir aquí a la asamblea y explicar sus reivindicaciones, y sobre todo en materia de pensiones, cuáles son sus reivindicaciones. O sea que lo van a tener a su disposición y lo ponemos a su disposición. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Quiere hablar algo más? Bueno, ahora vamos a informar de la movilización. Juan, ¿ha hecho fotos? Antonio. Antonio. Es uno de los defectos que habíamos mencionado. No se puede solicitar con carácter retroactivo. Entonces, el alcance para reducir la brecha de género en las pensiones ya es más limitado. Solo a las pensiones que van a comenzar a partir de ahora. Es uno de los defectos que hemos dicho. Por eso decimos, no sale plenamente como queremos. Ese es uno de las faltas y los defectos que tiene. No se va a poder solicitar con carácter retroactivo. Bueno, una cosa. Explico lo de la movilización porque incluso por redes sociales a lo mejor algunos habéis visto. Como sabéis, y si no, os lo digo yo por recordarlo, la plataforma de pensionistas nos juntamos para coordinarnos con otras plataformas y movimientos ciudadanos de la provincia de Jaén. Lo llamamos la coordinadora de plataforma o coordinadora de movimientos ciudadanos. En esa coordinadora en Jaén está gente muy transversal que lucha por unas cuestiones, por otras. Estamos nosotros, por ejemplo, luchamos por pensiones y servicios públicos para las personas mayores, mejorar la calidad de vida y los servicios públicos para las personas mayores. Está la plataforma por la defensa del ferrocarril de la estación Linares Baeza. Está la plataforma Toda Una por Linares. Está la plataforma Jaén Merece Más. También hay una plataforma por la autovía A92 para que le acaben ya de una leche y una puñetera vez. Por la A92, que es una plataforma de Villanueva del Arzobispo. Una plataforma. La A32. Lo he dicho mal, ¿no? Bueno, la A32. Bueno. Está una plataforma de Val de Peña de Jaén, la plataforma hermana nuestra de por defensa de las pensiones públicas de Jaén. En fin, 10 o 12 plataformas. El jueves pasado tuvimos una reunión viendo la situación que hay en la provincia de Jaén, de abandono, de ninguneo, de desinversión, inversiones que se nos prometen y no vienen, del cierre del comercio en Linares, que estamos tan afectados, del plan Colce que no viene a Jaén, del ferrocarril abandonado, de las carreteras y las comunicaciones. Entonces, nosotros estuvimos hablando del geriátrico que llevamos 2 años reivindicando que se abra, que no se abre, cada uno exponiendo sus motivos. Y tenemos motivos, y en Jaén hay motivos de sobra, para reclamar, para decir, ya está bien, hay que dedicarle tiempo a Jaén, hay que dedicarle atención a Jaén, ya está bien del abandono a la provincia. Bueno, el jueves, como digo, el jueves se decidió en la reunión en la que yo estuve presente representando a la plataforma, se decidió hacer una caravana de coches desde Guarromán hasta Despeñaperro, hasta Santa Elena. En principio será el domingo día 7, pero hay que solicitar los permisos, ya se confirmaría. Sería el domingo día 7 por la mañana, una caravana de coches. La cuestión es que nosotros como plataforma no lo habíamos tratado y yo dije que nosotros teníamos que tratarlo, y si la gente lo veía bien, pues estaríamos entre los convocantes. Si la gente no lo entiende o no lo ve bien, pues no estamos entre los convocantes. Individualmente cada uno puede hacer lo que quiera, pero lo que es la plataforma con su nombre y con todo eso no estaría entre los convocantes. Lo puse en el grupo de WhatsApp que tenemos de la plataforma. Lo puse a ver que la gente se fuera pronunciando. Se han pronunciado pocos compañeros. Por eso lo traigo hoy aquí, para que se vean los inconvenientes, las ventajas.
Si alguien ve mal que nosotros no tengamos que estar en esa convocatoria, que lo diga. Y sacamos la opinión mayoritaria y yo lo comunico, si vamos a estar entre los convocantes o no vamos a estar entre los convocantes. Así que lo único es que os dejo la palabra para que pidáis la palabra y digáis lo que queráis o cómo lo veis vosotros. A ver, palabra. Si alguien ve algún inconveniente, que lo diga. Si alguien ve alguna ventaja, cree que tenemos que estar, que lo diga. Vale, alguien que quiera hablar por si quiere decir otra cosa, lo ve desde otro punto de vista, antes de que decidamos. Dice, Juan, déjale a Manuel. Buenos días. Yo pienso que como colectivo de plataforma de gente, no somos tres. No, Juan, si es que hay que inclinarlo, es que hay que inclinarlo. Que como plataforma de pensionistas no somos ajenos a una realidad. Sabemos que el se reclama de que el ferrocarril ha sufrido una merma en los últimos años muy considerable. Personalmente yo no tengo carnes de conducir y entonces pues si yo tengo que ir a viajar fuera por capricho o para ver a mi familia, me gusta disponer de un ferrocarril. Por lo tanto, yo defenderé y estaré allí formas que se van a convocar y uno de los grupos que se defensa del ferrocarril, pues veo que es una cosa necesaria. Vale, yo voy a dar mi opinión, yo sí soy partidario, lo único que entendéis que es una cuestión que si somos convocantes pues estaremos ahí con nuestro nombre, con nuestro logo y todo. Y si simplemente apoyamos como ciudadanos, pues no. Entonces, es una decisión que no se puede tomar solo en nombre de uno, que es bueno que la gente tenga su opinión, tenga su criterio y diga, bueno, esto no conviene, si conviene, yo qué sé, puede haber, incluso en la coordinadora esta es la que estamos, puede a lo mejor haber algunas movilizaciones que son muy específicas para alguna plataforma, para alguna, que nosotros no nos veamos aludido y simplemente digamos, bueno, lo vemos bien que lo hagáis, pero nosotros no nos damos por aludidos. O sea que nos podemos encontrar muchas circunstancias y en cada momento tenemos que ir decidiendo lo que hacemos. Mira, sí. A mí me parece que en aquello, aunque haya puntos que no coincidamos con otras plataformas, en aquello que coincidimos tenemos que apoyar, porque es el momento. Muchas veces hemos reivindicado el ferrocarril y entonces por falta de difusión, por lo que fuera, estábamos cuatro gatos. Otras veces habéis hecho otras movilizaciones y entonces estamos los mínimos. Como en este momento no tomemos en serio que la ciudadanía tenemos poder en ese sentido, que si queremos cambiar una sociedad donde carecemos de mucha igualdad, que hay mucha desigualdad. Esto que antes nos proponíamos está bien, pero ¿cuántas carencias hay ahí? Para arañar 27 euros, madre mía, que esto sí, que el otro no, que lo demás allá. Vamos a ver, tomemos conciencia. Y esto no se consigue en un día ni en un momento, porque todo lo que estáis luchando, todo lo que está luchando otra gente, es duro y las cosas no cambian de hoy para mañana.
Yo estoy de acuerdo. Entonces, y además, como Encarna pone a disposición su coche, pues vamos a ir. Me parece a mí que otras cosas que tengamos por ahí hay que olvidarlas. A ver si salimos para adelante con todo esto. Muy bien, pues, si os parece. Espera un momento. Venga, sí. Vamos a ver. Que digamos que sí no quiere decir que vayamos hoy. Si fuera va, y el que no pueda lo va, no pasa nada. Por lo menos, pero que tenemos que estar allí con otra pancarta y que sepamos que nos apoyamos dos años, o sea, con estas asociaciones y estamos tan más juntos con ellos. Aunque haya alguna plataforma que no nos guste, pero tenemos que estar allí para defender Linares y su provincia, que estamos muertos. Bueno, pues dale a Antonio antes. Antonio. A ver, venga. Súbele hacia arriba la... Ah, es que está acostado. Hay que meter la uña. Venga, Antonio. Buenos días. Bueno, estáis aquí hablando de plataforma, que la veo muy necesaria, lógica y tal. Y como ha dicho antes, lo que no he oído es que haya una plataforma que digan trabajo para animales. Yo creo que es una de las cosas más importantes y que de las que estamos más faltos. Porque es una pena, ¿no? Porque está ocurriendo Linares, llevamos ya años que cada vez se están perdiendo más empresas, quemando, tal. Entonces, ¿qué va a pasar aquí a 20 o 30 años? Es cuestión de pensar un poco, y cuando pasen 20 o 30 años, o 40 en algunos casos, si nos vayamos a otro mundo, porque estamos aquí, somos ahora mismo los que medio estamos manteniendo un poco. El comercio, los bares, digamos un poquito la economía de nuestra ciudad. Cuando nos vayamos a otro mundo, ¿qué va a pasar con Linares? Esto va a ser un pueblo fantasma. Es una pena que nuestros hijos se tengan que ir, no ya de Linares, se tengan que ir de la comunidad autónoma de Andalucía, o se tengan que ir de España para poder trabajar. Es que es penoso. Pero vamos, a mí, el resto de... Estoy hablando de mi pueblo, de Linares, es donde hemos nacido, donde nos hemos criado, donde hemos hecho nuestra vida, ¿no? Estoy hablando de Linares. El resto de España, es que no me importa, pero importa menos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar de aquí a 20 o 30 años? ¿Quién va a mantener esta ciudad? Es una pena, ¿no? Yo creo que sería importante que haya una plataforma que diga trabajo para Linares. Que traigan algo ya aquí una vez, ¿no? El presidente de la Junta de Andalucía se le diga que no quiere nada, que se está muriendo nuestro pueblo. Ya está bien. Trabajo para Linares. Esta plataforma yo creo que es una de las más importantes. Porque si hay trabajo, ni dinero, todo lo demás se va a la mierda. Con perdón. Gracias por escucharme. Gracias a ti, de esta forma. Hombre, de esta forma, Antonio, el conjunto transversal de toda las reivindicaciones, lo que están reclamando es atención. Atención en infraestructura, atención en financiación, atención en que venga el presupuesto. Eso es precisamente lo que está reclamando. Y se creen las condiciones para que haya trabajo. En toda la provincia, para que haya trabajo. Dale a Juan, que quería hablar. Compañero, plantea que efectivamente la gran necesidad es que haya trabajo. De alguna manera, en ese conjunto de plataformas está pedido la plataforma toda una por final. Efectivamente, lo que ocurre es que conviene que esa plataforma
se transformara en algo permanente, algo activo, que no fuera cuando cierran el Corte Inglés, cuando ocurre alguna de sus actas. Y está también, además es muy necesario, que no solamente sea pedir y reclamar a las instituciones, sino también transformar la movida de los linareses en algo concreto y efectivo. Yo creo que corresponde también a los linareses pedirse a sí mismos, en ese sentido, yo me estoy acordando y he repetido en alguna ocasión la experiencia de Mondragón. En ese sitio hay una experiencia cooperativa de la gente que crea. Aquí hay una serie de instrumentos que convendría poner de acuerdo entre sí para crear. Hay personas que tienen una cualificación que pueden entrar en alguna idea de promoción. Tenemos la universidad que a lo mejor tiene alguna, puede plantear algunos proyectos. Incluso pues, podría también plantearse traer una experiencia que hicieron en Mondragón, algo cooperativista, y las personas que estamos en Linares, que tenemos dos perras gordas en el banco, que no nos podría poner, podría ponerse el pequeño capital que a lo mejor cualquiera de esos proyectos pueden lanzarlo para mí. Ese sentido es el que yo creo, y que porque los linarenses a veces nos duele y salimos 4.000 personas o un montón, pero eso luego queda en nada. Hay que hacer cosas concretas que ayuden a decir por lo menos algo se vio, y a esto estamos empujando. Muy bien, muchas gracias. Si no quiere nadie nada más, vamos a hacer una cosa. Que levante la mano quien esté a favor de que estemos entre los convocantes. Vale, no contamos, es la mayoría. Es la mayoría. Bueno, pues estaremos entre los convocantes. Iremos dando información cuando se concrete de dónde salimos, a qué hora salimos y todo, para que estemos allí todos los que puedan con los coches. Ya daremos información, es probable que salgamos desde aquí, nos juntemos aquí, llevemos nuestro chaleco, lo que sea, y nos juntemos desde aquí. Nos incorporaremos seguro en Guarromán o por ahí, y ya vamos a eso. Pero como eso todavía no se ha concretado, luego iremos dando la información. Se hará una rueda de prensa entre todas las plataformas que van a convocar, y se está pendiente de solicitar el permiso, hoy o mañana se solicitará el permiso. Otra cuestión, la tercera cuestión que decía que hoy teníamos que tratar y ver, es que el día 1 de marzo, como ya adelantamos antes, el día 1 de marzo hay convocar por todo el movimiento pensionista a nivel estatal, hay convocar movilizaciones. Debido a la pandemia no se van a poder hacer juntándonos en algunos lugares por comunidades autónomas o por lo que sea. Y en cada plataforma, en cada localidad, lo van a hacer de una manera. En teoría también era en caravana de coches, pero ya han dicho mucho que van a hacer la concentración como nosotros. En concreto, por ejemplo, en Sevilla van a hacer caravana de coches, nosotros vamos a hacer nuestra concentración aquí. En Jaén también van a hacer la concentración donde la hacen ellos, la Plaza San Francisco, siempre la Plaza de la Diputación, en fin. Pero lo que sí hay unitario es un comunicado conjunto que quiere hacer hincapié, por la proximidad del día 8 de marzo, quiere hacer hincapié en las reivindicaciones para reducir la brecha de género en las pensiones. Y el cartel, hay un cartel conjunto que viene en ese sentido y un manifiesto que se leerá en todas las concentraciones, en todas las manifestaciones. Nosotros a eso sumamos la reivindicación que tenemos del que se abra el geriátrico de una vez, se abra de una puñetera vez, que mejoraría la economía de Linares, que ya lo hemos repetido y lo repetiremos hasta la saciedad. En el otro edificio que hay abierto, que tiene 264 plazas de residentes, hay alrededor de 300 entre trabajadores y trabajadoras trabajando con un trabajo estable, un trabajo que no es nada del otro mundo, pero un trabajo estable, no un trabajo precario. Y el otro edificio del geriátrico puede prestar servicios de los que carecemos y de los que carecen las personas mayores, y puede ayudar a dinamizar el empleo en Linares, lo que tú decías. Empleo para Linares. Nosotros tenemos una reivindicación.
se la estamos señalando a las administraciones. El día 1 vamos a seguir insistiendo, desde lo público se puede dinamizar también la economía de una ciudad, pero además es una ocasión inmejorable por una cuestión. Los fondos ITI, los tan cacareados fondos ITI, 443 millones de euros, si no es que te otorgan 443 millones y luego tú te los gastas lo que quieras. Se otorgan en base a proyectos. Tú le tienes que presentar un proyecto a la Unión Europea y te da la financiación. Si no presentas el proyecto, puede que los 443 millones sean 100, 200, lo que sea. No se gastan, no vienen. Entonces, si no presenta el proyecto, ese dinero no viene. ¿Cómo vamos a despreciar esa financiación? No se entendería. Le estamos reclamando eso. Pero es que viene otra segunda cuestión. Lo habéis oído todo. También tan cacareado. Fondos, se llaman en inglés, me voy a atrever, en inglés, Next Generation, los fondos europeos, los famosos fondos europeos para reactivación de la economía. Además de la ITI, va a haber fondos que en uno de sus apartados recoge que sean en cuatro líneas, para cambio en la economía digital de los países de la Unión Europea, para cambio en la economía verde, pero también recoge para los cuidados, para el sector de los cuidados. Y ahí podía ir englobado el proyecto del geriátrico. Pero tiene que presentar el proyecto, si no presenta el proyecto, no viene. Entonces, tenemos que desde aquí, ahora es el momento de todos los días, uno tras otro, y el 1 de marzo vamos a comenzar y vamos a seguir. Y vamos a solicitar reuniones y lo vamos a dar a conocer a la prensa. Y lo vamos a llevar donde haya que llevarlo. Es una cosa que surgió de esta asamblea, me acuerdo, fue el 17 de junio, hicimos la manifestación, 17 de junio 2019 era. Hicimos la manifestación que salió de aquí, de esta asamblea. Y además entendemos que es viable, entendemos, no le vemos los problemas por ningún lado. Problemas sí de financiación, todo cuesta dinero. Pero hay que decidir dónde se dedica el dinero y además, como decimos, hay una oportunidad muy buena porque puede venir financiado por la Unión Europea. Entonces, es la mejor oportunidad. Pues, lo dicho, el día 1, si no tenéis ahora más que decir, el día 1 nos vemos aquí todos y espero que animemos a estar más gente aquí, que a partir de ahora tenemos que empezar a empujar para el geriátrico. Nosotros por nuestra parte, el resto, como decía Antonio, el resto de Linares, nosotros como ciudadanos de Linares, cuando convoque cualquier colectivo, cuando convoque un sindicato, si nosotros lo entendemos bien, vamos a estar como ciudadanos ahí apoyando. Pero nosotros como colectivo también tenemos nuestra iniciativa, y nuestra iniciativa es esta. Vamos a luchar por ella. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, como habéis visto, también por la brecha, o por la igualdad. Entonces tenemos que procurar, lo que dice aquí el compañero, que vengan más mujeres, porque realmente las reivindicaciones es por la igualdad del hombre y la mujer. Y sobre todo la brecha salarial que hay, tanto en pensiones como en el derecho. Entonces tenemos que procurar que vengan más señoras, que vengan vuestras señoras, como es el día 1, el día de fiesta. Que creo que podemos venir bastante gente. La señora, yo procuraré traerme a la mía. Procuraré traer a la señora, que veamos que hay también mujeres reivindicando sus derechos. No quiero meter la gamba. Corta ya. Sí, compañeros y compañeras. Lo que ha dicho aquí el compañero Ildefonso, que lo del geriátrico lo veo yo muy bien. Pero lo que sí teníamos que hacer es hacer carteles por todos lados y pegarlos por todos Linares, para que se enteren algunos políticos de aquí de Linares, algunos de aquí, que saben a ellos
que ya estuvimos reunidos con ellos y, Pedro, y para que se enteren mejor. Y para que sepan que nosotros vamos a seguir luchando por abrir aquello, porque nosotros solos no estamos. Estamos todos Linares, porque para eso recogimos 5.000 firmas de aquí y las presentamos allí en Jaén. Por eso hay que seguir luchando y seguir peleando para abrir el edificio que es. Porque el edificio que nosotros cuando empezamos a luchar, lo tenemos que seguir luchando. Y todos los lunes vamos a seguir aquí hablando sobre eso. Y lo que sí tenemos que hacer, muchos carteles y pegarlos. A ver si alguien que no voy a decir el nombre porque va a valer que llame. Acá a ver si alguien quiere hacer algo por su pueblo. Por su pueblo, a ver si quiere hacer algo. Por su pueblo, ¿vale? Compañeros y compañeras, que tenemos que seguir luchando. Y todos los lunes tenemos que seguir aquí. Y los traidores que se vayan de aquí, que son unos traidores. Y lo que hemos dicho también del trabajo y lo que hemos dicho de aquí, de Linares, lo que sí tenemos que hacer es procurar a ver si por lo menos aquí seguimos luchando por, ya no es por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, que no se vayan de aquí y que se queden aquí en Linares y que levanten Linares. Eso es lo que vamos a creer y lo que queremos que haga hacer, ¿vale? Venga. Y gobierne que gobierne. Las pensiones se defienden. Y gobierne que gobierne. Que los traidores se vayan de aquí, no vengan. Hombre, pero no. Y gobierne que gobierne. Las pensiones se defienden. Vale. Venga, compañero. Sí, ya. El próximo lunes nos vemos aquí. Sí.